Bueno, pues viendo este magnífico montaje de los trailer books de escritores como Ken Follett, uno realmente se plantea que está teniendo un reverdecimiento o un reverdecer la literatura de consumo. ¿Quién no se ha leído un librito de Ken Follett? O por lo menos, es verdad, también ha vacilado en algún sitio, como con el Quijote, ha dicho, ese me lo he leído yo. O por lo menos lo ha puesto debajo del vídeo para sujetar el mueble que se le movía. Ahí está. Hoy vamos a hablar de, después de todos esos libros que hemos leído este verano, o que también hemos vacilado en el chiringuito, que no les hemos leído, de qué vamos a leer en el otoño-invierno. Y para eso siempre tenemos que buscarnos a nuestra escritora de cabecera y nuestra entendida de estas cosas, que no es otra que Vega Cerezo. Hola, Vega. Hola, usted, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar otra vez aquí. Que digo yo que todo el mundo se ha leído uno de Ken Follett, claro, ¿no? Pues sí, la verdad es que es difícil que no haya caído un hombre. Por lo menos lo ha comprado, ¿no? Claro, Los pilares de la tierra que te voy a contar, esto es un... Eso iba yo a decir, los pilares del vídeo, que, claro, que no se sujetaban ahí, bien, y ahí con libros gordos se sujetan. Aquí estamos viendo, digamos, esa tercera entrega de Ken Follett, que se llama El umbral de la eternidad. Sí. Tiene toda la pinta, por el book trailer que hemos visto, de ser otro gran éxito de este escritor. Sí, la verdad es que con este libro cierra la trilogía de Century, que empezó con La caída de los gigantes. Aquí son los nietos de los protagonistas que nosotros conocimos en La caída de los gigantes. O sea que llevamos ya 1000 páginas, por lo menos, si queremos enterarnos. ¿No? Llevamos unas cuantas antes, sí. Hay que empezar con La caída de los gigantes y El invierno del mundo. Y llegar aquí al umbral de la eternidad. La historia está contada por estos 5 protagonistas, que son los nietos de las familias que conocimos en la historia de Europa y de Norteamérica. La novela arranca en el 1961 y son las tragedias y alegrías de estos protagonistas involucrados en la gran historia de ese momento. Pues vivimos el asesinato de Kennedy, el alzamiento del muro de Berlín, la guerra de Vietnam. Es decir, una serie de acontecimientos míticos a través de ellos. Es una saga que Ken Follett ahora mismo pone en trilogía, que es lo que está de moda, y que a lo mejor autores como Cristóbal Zaragoza en su momento lo escribió en un solo libro llamado Generaciones, que era una maravilla, ¿no? Claro, claro. Claro, pero para eso hace falta que esto. Ken Follett, a la vuelta del veranito, muy bien, queda muy bien. Eso luego la gente va a tu casa y dice, ah, mira, estás leyendo El umbral de la eternidad. Háblame de Javier Marías, que también a la vuelta del veranito interesa. Así empieza lo malo, se llama. Empieza lo malo. Es un título estupendo, me encanta, Así empieza lo malo. ¿De qué va este libro? Pues ya si te digo que cuenta la historia de un matrimonio, dices, ah, ahora entiendo el título. Bueno, es la historia de un matrimonio vista a través de los ojos de un personaje ajeno, que es un chico que empieza a trabajar como secretario del señor Muriel, que es el protagonista, junto con Beatriz, su mujer, ¿no? Y hace unos días, bueno, leía, y además la editorial lo recogió, un resumen, que está muy bien, dice, de Winston Manrique en El País. Dice, no es una novela autobiográfica, pero sí tiene vivencias de la juventud del autor. No es una novela política, pero sus resonancias están allí. No es una novela sobre los años 80, pero la acción transcurre en esa década. No es una novela histórica, pero las esquirlas de la posguerra y de la guerra civil en los años 40 y 50 alcanzan a sus personajes. No es una novela de amor, pero sí de la desdicha del matrimonio protagonista. No es una novela de venganzas, pero sí sobre la impunidad y la arbitrariedad del perdón. Qué buenos son los escritores que están detrás de los escritores, ¿verdad? Sí, sí, los que escriben las reseñas. Sí, la verdad es que sí. Dices, oye, parece que he escrito algo serio y todo, los, ¿no? Los negros, que se llaman, estos negros son estupendos. Está muy de moda Noah Harari, ¿no? Bueno, sí, es un libro muy interesante el de este hombre. Viene... De animales a dioses. ¿Quieres que veamos precioso. El book trailer? Vamos a ver. Ya verás, es una chulería, está muy bien. Vamos a verlo. A los book trailers de Raspadur, ¿verdad? Son muy, muy creativos. Está divertido. Sí.
es muy interesante. Bueno, háblanos de animales a dioses. Bueno, pues es la historia de la humanidad, es una obra bastante rigurosa y bastante amena, que no tienen por qué estar reñidos estos dos conceptos. Él es profesor en la Escuela Hebrea de Jerusalén, es profesor de historia, se graduó en Oxford, ha publicado algunos libros de historia, pero con este ha conseguido en Israel vender 300.000 copias y que se venda a 20 países, ¿no?, que son los que han comprado los derechos de este libro. Está como muy de moda esta publicación. Sí, porque además es que él ha conseguido una cosa que es muy difícil conseguir en otros libros similares, ¿no?, de la historia de la humanidad, y es que ha puesto dentro de ese libro distintas perspectivas que se aunan para mirar la historia del hombre, desde la perspectiva filosófica, la ética, la ecológica, religiosa, es decir, todo mezclado para poder ver con ese tamiz lo colectivo, incluso también lo más individual y concreto. Un libro muy interesante y un libro juvenil. Tú lo subrayas como libro juvenil. El que viene ahora, sí, sí, sí. Venga, allá voy. Porque aquí aparece John Green, ¿no? Ahí estamos. John Green, que no, John Grisham, no nos equivoquemos. No, 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 no. John Green nos presenta Bajo la misma estrella. ¿Quieres que veamos también? Vamos. Es que me encantan los book trailers, porque sí, es que realmente es un trabajo estupendo que hacen ahora las editoriales. Vamos a ver el book trailer del libro de John Green, Bajo la misma estrella. Esto es lo que seguramente el propio John Green dice: estoy en una montaña de la que de momento todo lo que pasa es que subimos, ¿no? Hombre, con 7 millones de ejemplares. 7 milloncillos de libros uno detrás de otro. ¿De qué va Bajo la misma estrella? Bueno, es un fenómeno editorial. De hecho, este verano hemos podido ver la película y salen en el book trailer, se recogen algunos de los filminas de la película. Y bueno, qué bonito, pues me encanta ese punto analógico que tiene. Filminas. ¿Has visto? Lo mismo lo he dicho mal. Pero es que me ha encantado. Hacía tanto tiempo que no escuchaba esa palabra, es verdad, está fenomenal. Bueno, me acuerdo yo cuando nos ponían filminas. Ahí estamos. Bueno, había salido claro, una, ha salido una parte de tu educación. Está claro. No podemos negarlo. El metraje, ha salido un poquito del metraje, sí, de la película. ¿De qué va Bajo la misma estrella? Lo primero es que hay libros que saltan como fenómenos editoriales. En el mundo juvenil se han producido algunos como Crepúsculo, en adultos como Las 50 sombras de Grey. El mundo editorial agradece estos fenómenos. La verdad es que son momentos difíciles y se agradecen libros así, pero no están reñidos con la calidad. Bajo la misma estrella es un libro positivo en el sentido que es un libro de canto a la vida. Es una historia terrible que cuenta la relación de dos adolescentes que se conocen en un grupo de apoyo en el que comparten, bueno, pues sus miedos ante la enfermedad que están pasando, que es un cáncer, ¿no? Hazel, que es la protagonista, 16 años, tiene cáncer y ya le han dicho que no hay oportunidad para ella, ¿no?, que no se va a curar. Es tremendo. Y en ese grupo de apoyo conoce a Gus, y es una historia de amor, pues con fecha de caducidad, evidentemente, es el Romeo y Julieta eternamente reinventado, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pero bueno, hay que saber reinventarlo bien, ¿no? Sin duda. Nos aparece también un fenómeno llamado Joel Dicker, ¿no? Joel Dicker, que ha escrito o que ha publicado con gran éxito La verdad sobre el caso Harry Quebert. Sí, sí. Espérate, que estoy últimamente adictivo con el curso CCC. Sí, sí. Creo que también tenemos un book trailer. Vamos a ver. Por lo menos vamos a verlo. Venga, vamos a ver eso. Es una novela apasionante. Es una novela redonda, sólida, muy trabajada. Me ha entretenido muchísimo, la verdad. El libro es increíble. Son 600 páginas, pero que te lleva a leerlas de una forma casi compulsiva. En 2008 aparecen los restos de Nola Kellerman, una joven desaparecida en 1975 cuando contaba 15 años. Y es eso exactamente. ¿Quién mató a Nola? Es una historia pues de violencia y de misterio, es una historia policíaca. Me gusta por el ritmo con el que cuenta la historia. Un ritmo que atrapa al lector desde la primera página
y no le suelta hasta la última. Para el lector resulta totalmente adictiva, porque la trama está muy trabajada, pero no deja de dar saltos de una hipótesis a otra. Recomienza de nuevo. En definitiva, Vega, volvemos al mismo tema de cuando en los años 80 salía aquella serie que era ¿Quién mató a Laura Palmer?, ¿no? Sí, ¿cómo Green se llamaba? ¿Era Greenpeace? Twin Peaks. Greenpeace, madre mía, me van a matar. No, en Greenpeace todavía no, pero no, han querido ir a por ello más de una vez, pero no. ¿Quién mató a Laura Palmer? Sí, en Twin Peaks, ¿no? Palmer, sí, efectivamente, sí. Vuelve ese tipo de desapariciones, intrigas, asesinatos, sí. con una obra que tú mismo dices que o es buena... o es un milagro que esté todavía en las librerías, sí, vendiendo tanto, ¿no? Estamos hablando de Mesa de Novedad y estamos hablando de que esta obra se publica en junio del 2013. Es dificilísimo encontrarte un libro que se mantenga tanto tiempo con presencia en mesa, ¿no? Estamos hablando de más de un año en mesa, sí, ¿no? Es muy complicado. Eso solo lo sujetan los lectores, nadie más, o sea. Y la verdad es que es adictiva. A este joven con 28 años, suizo, le llega la oportunidad con su segunda novela. No es la primera pasó bastante desapercibida, ahora la publica Alfaguara, se titula Los últimos días de nuestros padres, pero no vamos, ni por allá pasó el éxito que ha conseguido con Harry Quevedo, 1,5 millones de copias vendidas. ¿Es su primera y novela? Y 33 países. Su segunda, esta es la segunda. Segunda novela. Sí. Y ahora esta que llega, siempre el miedo a esa... A esa novela que viene después del gran éxito. Sí, ¿no? Esta que ahora publica Alfaguara es anterior y evidentemente, no le dejan tan mal lugar porque ya te digo que es anterior, ¿no? Es su primer trabajo. Es verdad, da la sensación que todos los escritores tienen miedo, sí, al siguiente volumen, a su siguiente obra, sí, después de un... excepto uno que se llama Jerónimo Tristante, que no le tiene miedo. No, a nada, que no tiene miedo, ¿no? A nada, es súper Jero. Con capa y todo. Desde aquí un abrazo a Jerónimo, sí, Tristante, sí, que no le tiene miedo a nada y es capaz de escribir un sobre éxito, sí, sobre el que ya ha escrito. La que no para de tener gran éxito con el libro, con su novela, ahora está muy enfrascada en su, sí, en su nuevo proyecto, pero no para de venderlos, sí, y es Julia Navarro. Sí. Dispara, yo ya estoy muerto. Es verdaderamente sí, otra de estas grandes de estos grandes encuentros, porque tiene esa mezcla de gran escritora y luego ese pedazo de ser humano, sí, con el que te gusta, sí, conversar y ese punto tan periodístico, ¿no? que forma tan parte de su novela. Es un milagro que solo pueden mantener los lectores. Lo hemos hablado con Harry Quevedo y volvemos a hablar con el caso de Dispara y ya estoy muerto. Se mantiene después de más de un año con una buena salud. La verdad es que es lo deseable en el mundo editorial, ¿no? Esa presencia en mesa. Ahí está esa, como dice su trailer book, la apasionante historia de dos familias que luchan por sobreponerse a su propio destino. Sí. Es verdad que es una... Esta novela, Dispara y ya estoy muerto, es una novela tan cinematográfica, tan espectacular, sí, en sus contenidos, tan actual además, sí, precisamente tema fondo, en el tema, sí, de que hemos vivido y que seguimos viviendo con el problema Israel, y la guerra realmente, sí, israelí y palestina, ¿no? Sí. Y que de pronto aparezca Julia Navarro un año antes de que se produzca, sí, la grave crisis que ha sucedido con una novela así, sí, desde los pogromos rusos de la Rusia zarista, sí, 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 y de cómo perseguían a los judíos hasta llegar a la, sí, época actual con dos familias, una, sí, judía, otra palestina. Y con esa reflexión tan lúcida, ¿no?, que ella le pone un poco a todos sus libros, ¿no?, que hace que seas capaz de meterte en la historia con una mirada bastante objetiva, bastante limpia. Es una novela realmente increíble, realmente muy bonita. Déjame que me haga un poco de mi época. Yo nací en el año 61, lo que significa que el 80 me pilló con 19 años. Ay. Es decir, ahí estábamos, ¿no? Los 80 me pillaron de lleno, saliendo, sí, de la adolescencia y entrando en la segunda adolescencia, que es donde estamos viviendo ahora. Y porque hay un libro muy divertido de Javier Icaz y Jorge Díaz que se llama Yo fui a la EGD, ¿no? Ahí está. Juanpe nos va a solapar unas cuantas imágenes que verás tú qué divertidas son. Vamos. Porque están muy chulas. Yo fui a la EGB, está siendo otro de los grandes éxitos editoriales, porque yo creo que toda una generación... Mira, Xuxa, ¿cómo no? ¿Este cuál era? El que le dabas de comer, ¿no? Carmen Sevilla. Ay, ay, ay.
Qué bueno. Colonia Chico. Bueno, bueno, el Urkel, ¿no? Estas son imágenes de yo fui a la FD. Pues mira, yo cuando conocí el libro, si quieres te leo un texto que fue con el que yo lo conocí, que es muy divertido. Sí, por favor, léemelo mientras vemos estas imágenes que son espectaculares, vamos. Si aprendiste los ríos y las cordilleras mientras mordisqueabas una goma a Milán, si comiste empanadilla en Móstoles, si estabas entre dos tierras y no encontrabas el sitio de tu recreo, si para ti el tiempo era oro y jugabas al precio justo, seguro que fuiste a GB. Si llevaste hombreras o te echabas la canelis, si el primer libro que leíste fue el libro gordo de Petete, si tu primera lágrima fue porque Marco no encontraba a su madre, si el primer polo que te comiste fue un frigodedo, no hay duda de que tú también fuiste GB. Los Pitufos, Naranjito, Parchís, E.T., las Chapals, el 600, Orzo Wayne, los minerales, los gusanos de seda, los Rotlin, la Telindiscreta, la abeja maya, los lagartos de V, la Botilde, todos los que fuimos a GB sabemos que hay mil historias que contar y estamos deseando retroceder en el tiempo para recordarlas en un libro ilustrado y escrito por los autores del exitoso blog Yo Fui a GB. Bueno, es que es espectacular, esa calculadora, por Dios, de los exámenes. Bueno, la cantimplora, qué bueno. Vamos, tú fíjate ahí, además, esa... los cupones de Airtel. Esta es la serie juvenil, sí, madre mía. Bueno, y estos son algunos detalles... que teníamos las Tortugas Ninja, sí, como no, sí, sí, sí. Y claro, nos quedaríamos aquí. Bueno, estos serie, son, ¿no?, los chicos de, no de acuerdo, Los Ángeles, ¿no? Sí, sí. No sé cómo se llamaba la serie. Bueno, esa. Pero eran súper felices y guapísimos. Y Ping-Pong, ahí está Don Ping-Pong y el otro. Y Los Fistros, esto ya más bien de sí, los 90. Pero bueno, pues, efectivamente, ahí está. Claro. Yo fui a la GB, un gran éxito, y además están teniendo. Las presentaciones y todo eso, pues la gente está, las firmas de libros, todo eso, es muy follonero porque la gente se ve muy identificada. Claro, es que es un libro que no cuenta ninguna historia, pero a la vez todos estamos contados en ese libro. Entonces ha sido un éxito brutal, es un libro de imágenes básicamente. Hablemos rápidamente de Los de aquí, un libro infantil, La princesa de la nube, de Marisa López Soria, que Marisa además es un encanto, sí, y de esto sabe un montón, porque además le salen los libros infantiles fenomenalmente bien. Pues La princesa de la nube es una historia muy simpática. La princesa Vanessa, que vive en el reino de Babia, por supuesto, en las nubes del reino de Babia, pues los padres deciden que hay que casarla, que está en edad casadera, y que bueno, la hada madrina dice, yo pongo una adivinanza, que vayan pasando los pretendientes a ver si alguno la acierta. Entonces el libro se abre una serie de oportunidades que son las que realmente hay en la vida, de gente dispar y diferente que se puede acercar a ti, y refleja esa diversidad que a lo mejor no pensamos que pueda ser la que nos toque vivir a nosotros, pero que está ahí, nos puede llegar. No pues contamos nada más, fantástico, porque es una preciosidad. Sí. Una novela de una autora murciana, estuvo ya con nosotros presentándola aquí hace unos meses, Lola López Mondéjar, La primera vez que no te quiero. Me parece un título tremendo, estupendo y precioso. Es un libro, hay que avisarlo, bastante duro, y un libro que habla de las madres desde el punto de vista de la hija. Sí. Tremendamente. Es un libro de búsqueda, pero es que Lola López Mondéjar tiene un estilo tan especial y una prosa tan especial a la hora de escribir, es decir, va tanto hacia adentro sin parecer que está pretendiendo hacer ese ejercicio, o por lo menos yo como lectora sí que noto esa sensación de que estoy ahondando más de lo que parece que realmente vas a ahondar, ¿no? Con la lectura de la historia. Entonces, me parece un libro magnífico. Creo que tienes razón, es un libro duro, es un libro de búsqueda interior, es un libro de buscarle las razones al desencuentro con el mundo, al desencuentro con el amor, con esa protagonista, ¿no? Julieta, Julia o Lía, ¿no? Es un libro muy recomendable, pero... Un libro realmente potente y que tuvimos el placer de leer hace unos meses. Además, es editado en Sevilla. Y el dolor de leer también, porque hay cosas que desde luego te impactan y al mismo tiempo te embriagan. Y, hombre, una parte tuya, por lo menos, danos una parte de alguien de la región que escribe poesía, que los hay muy buenos, como es el caso de Luis Sánchez Rosillo. Pues sí, la verdad que es una suerte que Cátedra haya sacado una edición, una antología de... que está una antología poética del 74 al 2011 de la obra de Eloy, la lleva, la saca adelante José Luis Morante. Se llama Hilo de Oro. Hilo de Oro, y la verdad es que
Bueno, es un regalo. Para los que conocemos su poesía, fantástico, porque es una edición que puedes llevar a cualquier sitio, fenomenal. Para los que no la conocen, una oportunidad, ¿no?, de conocer la poesía de Eloy, por supuesto, fuera de nuestra frontera. Es una poesía reconocidísima, esa armonía que él tiene, esa rigurosidad en la estructura, en la métrica, sin que el poema no es más que fluir constantemente. Es una poesía que a mí me encanta y creo que esta edición merece estar en más de la casa de un murciano y no sujetando el vídeo. Esto es, que no sujete el vídeo, que para eso están los de Ken Follett, ¿no? Que son más gordos. Son más gordos, claro. En fin, hemos hecho una auténtica antología de lo que cualquiera de nuestros espectadores, Vega, puede llevarse, incluso todos, yendo a una de nuestras librerías de la región y disfrutar de novela, relato corto, libros infantiles, escritores de la región y, por supuesto, grandes bestsellers, como se suele decir. Te agradezco un montón que nos hayas dado otra vueltecita. Siempre, cada 3 o 4 meses, vienes a darnos una vueltecita, a ver qué tenemos que leer, y yo me hago la lista y luego se la paso a los amigos. De cuidado aquí, que está el John Green, que es y ya está, y vamos para allá directamente. Bueno, así encantada. Que eso, muchísimas gracias. Nos vemos muy rápidamente, ¿no? Pues sí, si te parece. Sí. Perfecto. Gracias. A ti. Y vosotros ya sabéis, hoy la cosa pues ha ido de libros. El próximo día seguramente habrá una cosa muy diferente. Sí, ya os explico que va a haber una sorpresa muy agradable para un montón de gente que es fan del personaje que vamos a tener la próxima semana. Ya veréis, muchas sorpresas. Hasta luego.